58 años del ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo. El 30 de mayo del 1961, fecha en que fue ajusticiado el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, con lo que se puso fin a 30 años de silencio, miedo e incontables muertes y torturas a los opositores de ese régimen. En el kilómetro 9 de la carretera de Santo Domingo a San Cristóbal, el auto en el que viajaba Trujillo fue ametrallado en una emboscada urdida por Modesto Díaz, Salvador Estrella Sádala, Antonio de la Maza, Antonio García Guerrero, Manuel Tunti Cáceres Michel, Juan Tomás Díaz, Roberto Pastoriza, Luis Amiama Tío, Antonio Inver Barrera, Pedro Livio Cedeño y Huáscar Tejeda. El vehículo recibió más de 60 impactos de bala de diversos calibres, de los cuales 7 impactaron el cuerpo del dictador, causándole la muerte. Su chofer, Zacarías de la Cruz, recibió varios impactos, pero no perdió la vida en ese momento, aunque fue dado por muerto por los ajusticiadores. Tony Raful Tejada nació un 28 de abril del 1951 en Santo Domingo. Es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, instituto donde impartió cátedras durante varios años en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Además, tiene un doctorado en Derecho de la misma universidad. Inició su carrera literaria bajo la orientación del Movimiento Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del grupo denominado Poetas de Posguerra, surgido a raíz de la Revolución de Abril del 1965. Ha dictado conferencias sobre arte, literatura y política en el país y en el extranjero. Desde muy joven ingresó al Partido Revolucionario Dominicano, PRD, organización política donde tuvo a cargo la conducción del programa radial Tribuna Democrática y posteriormente la presidencia de dicho partido. Ha sido diputado al Congreso Nacional por Santo Domingo en 3 ocasiones. Se le considera como uno de los más encumbrados exponentes de la literatura dominicana actual, cubriendo sus obras los géneros de poesía, ensayo e historia. El 26 de enero del 2014 recibió el Premio Nacional de Literatura 2014, principal galardón literario de la República Dominicana, otorgado por el Ministerio de Cultura y la Fundación Corripio. ¿Cómo está, Fabio? ¿Cómo se siente? Mi saludo. Gracias, gracias. Un placer verte de nuevo. Gracias, gracias por darnos este apoyo, siempre, esta oportunidad. Siempre como contribución histórica, sí. Al programa y a lo que se debata en el programa. Bueno, realmente a nuestras vidas, sí, y a nuestra real historia, sí, señor, en sentido general. Sí, señor. Hoy, 30 de mayo, 58 años de la desaparición física de Trujillo, ¿verdad? Así fue. Sátrapa, dictador. 30 de mayo de 1961. ¿Qué nosotros podemos decir de la sociedad del año 1961 a esta sociedad de hoy en día, 2019? Bueno, se han producido cambios sustanciales, o sea, cambios en el orden político, en el orden económico, en el orden social. Esos cambios evidentemente se produjeron o se han materializado a través del proceso de transformación que experimentó la sociedad dominicana después de 30 años de férrea dictadura, de una dictadura unipersonal. O sea, el poder de Trujillo era absoluto en la sociedad dominicana. Gravitaba sobre todas las esferas del comportamiento humano, no solamente a nivel del Estado, sino a nivel incluso de las familias, de los grupos sociales, de las religiones, de todos los sectores que confluían en la sociedad dominicana. Durante la era de Trujillo, el país
experimentó determinado nivel de organización social a nivel del Estado, porque veníamos de la intervención militar norteamericana de 1916 a 1924, que ocupó el país como consecuencia de la lucha, de la montonera, de los enfrentamientos, y además que fue una intervención que se pretendió justificar sobre la base del endeudamiento externo, o sea, de la deuda que tenía el país con bancos norteamericanos y con bancos internacionales, y esa deuda fue el motivo, el pretexto para ocupar la República Dominicana. Del 24 al 30, en un periodo intermedio de transición en la que Trujillo acentúa, digamos, su hegemonía de carácter político-militar, era jefe del ejército, y a través de esa jefatura Trujillo logra alcanzar el poder en el 1930. O sea, 6 años después de la retirada de las tropas norteamericanas de la República Dominicana. Trujillo sirvió a las tropas norteamericanas en el país. Los norteamericanos crearon lo que ellos llamaban una especie de Guardia Nacional, que era una especie de fuerza militar integrada también por soldados dominicanos, adiestrados por los marines norteamericanos. En esas labores Trujillo se destacó. Por ejemplo, en la zona este del país, Trujillo persiguió a un frente de lucha que se había creado, que se llamó despectivamente los gavilleros, se les llamó despectivamente los gavilleros, pero eran patriotas dominicanos que se oponían a la intervención norteamericana. Y Trujillo prácticamente, entre comillas, pacificó el este. Con eso fue ganando galones y fue ganando valoración a través de la presencia norteamericana en el país. Todo esto le sirvió para luego ejercer el poder máximo militar en nuestro país bajo el gobierno del presidente Horacio Vásquez, que fue el gobierno que ejerció los controles del Estado, el poder, luego de la salida de las tropas norteamericanas. Pero a Horacio Vásquez también lo traicionó Trujillo. Trujillo lo traicionó porque no solamente había sido un beneficiario del presidente Vásquez, sino que el presidente Vásquez pretendió prolongar el mandato en el poder, o sea, una manera de reelegirse, y porque su mandato concluía en el 1928, 4 años, de 1924 a 1928. Entonces él quiso prolongar su estadía en el poder bajo una serie de subterfugios, de que era necesario, bueno, el mismo argumento que se utiliza siempre para prolongar la estadía en el poder de los mandatarios, para garantizar la paz, el orden, y efectivamente se produjo una rebelión que se inició en Santiago, que se conoce como la Revolución de Febrero. Trujillo, que estaba al frente del ejército en lo que era la fortaleza Ozama, aquí en la ciudad de Santo Domingo, le había jurado lealtad al presidente Horacio Vásquez, pero sin embargo permitió que entraran los elementos que se habían alzado en armas contra el gobierno Horacio Vásquez, y bueno, y se puso del lado de los golpistas, de los conspiradores. Esto dio como resultado, en poco tiempo, la creación de un gobierno provisional que preparó elecciones supuestamente libres en el país. Trujillo no podía ser candidato. No podía ser candidato porque era militar. Sí. Y le estaba prohibido por la Constitución. La Constitución lo prohibía. No podía ser militar. Un militar no puede ser presidente a menos que renuncie a su condición de militar. Sin embargo, Trujillo se impuso, desató una represión política sin precedentes contra los opositores que tenían, digamos, determinadas posibilidades de alcanzar el poder. Los partidos se retiraron de las elecciones, cambió la junta electoral de entonces por una junta electoral a su conveniencia, y ganó, entre comillas, las elecciones del 16 de mayo de 1930. O sea, Trujillo sube al poder sobre la base, digamos, de acciones ilegales, arbitrarias, abusivas, criminales, terroristas, y así se instala Trujillo sobre la base de esos procedimientos inadecuado para una democracia política. Pero a partir de ahí, Trujillo gobierna con mano de hierro, con puño de hierro, la República Dominicana. Todo se centraliza a través de Trujillo. O sea, nada podía ocurrir en la República Dominicana si no contaba con la autorización, cuidado, con la autorización y de Trujillo en el ejercicio de mando. Entonces, en ese proceso se da un fenómeno atmosférico que devasta la ciudad de Santo Domingo. Se llamaba todavía Santo Domingo de Guzmán. Eso fue el ciclón San Zenón. Ahí mismo en el año 1930 prácticamente destruyó la pequeña ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Hubo, bueno, cantidad extraordinaria de muertos, destruyó todos los cimientos, ¿no?, de la estructura que había física del país, y Trujillo de alguna manera logró reconstruir la ciudad. O
sea, él logra reconstruir la ciudad, logra reorientar el gasto público, empieza a incrementar, digamos, el desarrollo de la economía en el país, pero siempre alrededor de él. O sea, todo lo que significaba progreso para el país gravitaba sobre la figura de Trujillo. O sea, Trujillo era el gran beneficiario del crecimiento económico en el país. Así, durante 30 años asesinó a miles de opositores. Otros tuvieron que salir del país, exiliarse. Otros intentaron derrocar a Trujillo en ese periodo, y las expediciones armadas o las repatriaciones armadas, no se puede decir que fueron invasiones, porque un dominicano no invade su país. No invade su país. Entonces, en ese sentido, fueron liquidadas todas las tentativas para derrocar a Trujillo. Las conspiraciones, hubo varias conspiraciones en los cuarteles, en las Fuerzas Armadas, fueron también detectadas por Trujillo, asesinados los complotados. El caso es que Trujillo, con una mano de hierro, logró someter a su voluntad a la mayoría de la población dominicana, ejerciendo, haciendo elecciones, entre comillas, cada ciertos periodos libres, pero solamente con él como candidato o con los candidatos que él apoyaba, porque también creó gobernantes títeres, sí. Presidentes títeres, un hermano de Trujillo fue presidente, otro como el doctor Balaguer también fue un presidente títere de Trujillo, y otra serie de funcionarios que ejercieron poderes en la República Dominicana. Entonces, en ese periodo de Trujillo, Trujillo, en base al trabajo semiesclavo, se pagaba muy mal, o sea, no, los estándares, digamos, de salario en la República Dominicana no se podían comparar con el desarrollo de algunas economías en el mundo. Ni con el desarrollo propio, ya que exhibía la ciudad de Santo Domingo. Ni con el desarrollo propio, eran salarios muy bajos, se vive una vida muy precaria, no se permitía, digamos, la expansión de la fuerza productiva en términos que pudieran competir con Trujillo, porque Trujillo era el dueño de todas las fuerzas económicas del país, de todas las industrias. Bueno, al decirle que cuando Trujillo muere y cuando finalmente las empresas del país económica de Trujillo pasan a mano del Estado Dominicano. Sí, a ser patrimonio nacional. Todas eran de Trujillo. Todas pertenecían al generalísimo Rafael Trujillo Molina, y muchas de ellas fueron vendidas al sector privado. Fueron la gran corde. O muchos sectores, exacto, la gran corde. Y muchas de ellas pasaron también, fueron transferidas a grupos económicos privados que Trujillo había de alguna manera integrado a los consejos de dirección de las empresas. De las empresas. Ese es el origen de muchas riquezas en la República Dominicana. Sin que, de esas grandes familias que nunca se han querido declarar, exacto, de manera abierta, y ha sido protegida. Porque Trujillo nunca permitió el desarrollo de la libre empresa en la República Dominicana. Todo lo que florecía en ese periodo tenía que ser al amparo de Trujillo, con la participación de Trujillo, o sea, en sentido general. Entonces, quiero señalarle que esa era una situación que oprimía las posibilidades del dominicano de crecer, convertirse en una figura, aparte de que no había ningún tipo de libertad. O sea, el dominicano no era libre de expresar sus opiniones. Nunca hubo elecciones libres en nuestro país. Hubo mascaradas. Y en ese proceso hubo grandes tentativas para derrocar a Trujillo. Puedo citar, por ejemplo, algunas de las más importantes. Que incluso una que no se llegó a materializar, que fue la frustrada invasión de Cayo Confite, sí, en Cuba, que era una invasión que dicen algunos observadores de la época que, de haber llegado a las costas dominicanas, habría tenido posibilidades de éxito. Primero, porque venían alrededor de 1.200 a 1.300 combatientes, muchos de ellos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, ya tenían experiencia, y algunos incluso veteranos de la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, uh-huh, y la Segunda Guerra Mundial, que como usted sabe, terminó en el año 1945. Esta expedición armada venía en el 1947. Uh-huh. Se le llamó de Cayo Confite porque esa era una porción territorial de la isla de Cuba, cercana a la isla. Que era desde donde supuestamente iban a partir. Tenían incluso, tenían aviones, tenían alrededor de 8 aviones de guerra, tenían varios barcos. Era una flota armada. A Trujillo le habían suspendido la compra de armamentos. Y por lo tanto Trujillo no tenía ninguna posibilidad de accionar victoriosamente contra los expedicionarios que venían en esa lucha. Entonces Trujillo lo que hizo fue que compró, óigame esto, y a los amigos televidentes, compró al jefe del ejército de Cuba, se llamaba Genovevo Pérez Dámara, que era el que estaba
coordinando y patrocinando con el apoyo del presidente de Cuba en ese momento. Era Grau San Martín primero, y luego cuando se inició el proceso de Cayo Confite, era el presidente Grau, se escribía Grau, sí, de San Martín, sí, ¿entiende? Entonces, y después lo sucedió Prío Socarrat, que le siguió dando el apoyo a la invasión, a la expedición armada. Prío Socarrat, entonces, lo que hizo, y el jefe del ejército tenía instrucciones de apoyar la expedición dominicana, que no era solamente dominicana, había un porcentaje alto de combatientes internacionalistas que venían a dar su sangre por la libertad del pueblo dominicano. Entonces compró a Pérez Dávila. ¿Cómo lo compró? Mandó a varios emisarios a la ciudad de Miami, a las que asistió Pérez Dávila, eso está debidamente documentado, y dicen que lo compró por $500,000. Otros dicen que fue por menos, $200,000, y hay quienes, como Fidel Castro, que habla de eso, que dice Fidel Castro en su memoria que fue alrededor de $1,000,000. O sea, no hay una cifra exacta, pero sí se sabe que lo compró, porque el que salió de Miami disolvió la expedición en el momento en que la expedición venía a las costas de Santo Domingo. Ustedes me dirán, los amigos televidentes se preguntarán, ¿por qué Trujillo no lo dejó llegar como hizo con otras expediciones? Era que Trujillo no tenía en ese momento el volumen de fuego para contrarrestar esa expedición. Porque esa era de las primeras. No, y además, en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Estado norteamericano le había suprimido, o sea, había toda la ayuda militar a la República Dominicana. Había una corriente democrática ahí con la caída de Hitler y del eje nazifascista. Y entonces las dictaduras como la de Trujillo, en ese momento, 1946-45, eran mal vistas. Entonces el sector liberal norteamericano le había prohibido venderle armas a Trujillo. Nadie le vendía armas a Trujillo. Entonces Trujillo necesitaba ganar tiempo, ganó tiempo, cambió la administración norteamericana y logró que los norteamericanos volviesen a abastecerlo de armas y se preparó para nuevas expediciones armadas. Luego aquí vino una expedición que fue una especie como de rémora, no de rémora, fue una especie como de secuela de la frustrada de Cayo Confite, mucho más pequeña, la de Luperón, la del 19 de junio de 1949, en la bahía de Luperón, pero esa fue aniquilada por Trujillo, porque venían 3 aviones de guerra y solamente llegó uno a la República Dominicana. Los otros no tuvieron, uno estuvo al punto, tuvieron al punto de morir los combatientes, porque se encontraron con un ciclón, un fenómeno atmosférico, tuvieron que aterrizar, bueno, de emergencia, en un islote, y la otra se detuvo en la isla de Cozumel, mexicana, para abastecerse de gasolina, y ahí lo atraparon y no pudieron venir. O sea, que el verdadero volumen de fuego fue atrapado, y de las 3 naves, la que llegó aquí era la de más pequeño volumen de fuego. O sea, que Trujillo fue fácil aniquilar. Al regreso, fueron masacrados los héroes de 1950. Y Sol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en su mercado favorito. La expedición del 14 de junio de 1959, de los héroes y mártires del 14 y del 20 de junio de 1959, por las playas de Maimón y Estero Hondo y por las montañas de Constanza. Esa fue de gran envergadura, tuvo el apoyo de Rómulo Betancourt, el presidente de Venezuela, y de Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, que apenas hace algunos meses había tomado el poder en Cuba, derrotando precisamente a un ejército como el de Trujillo, que era el ejército de Batista. Entonces eso contó con ese apoyo, pero fue delatada. Trujillo sabía la hora que venían, por dónde venían. Aquello fue un desastre y fueron masacrados los héroes de 1959. Trujillo gobernó a sangre y fuego. Trujillo creó una policía secreta altamente criminal que la dirigía al teniente coronel Johnny Ave García. Eso, ellos hicieron incluso una cárcel de tortura famosa que se llamó La 40. La 40. La 40 porque estaba en una calle en las afueras de la ciudad
casi en un terreno semirural, que hoy no es, que hoy en, no, en ese entonces, en las afueras. Hoy está dentro de la ciudad. Está dentro de la ciudad, la zona de Cristo Rey. Exacto, la zona de Cristo Rey, la calle La 40, por cierto. Y ahí había una especie de, se llamaba Rancho Jacqueline, era una especie de casa aislada, y ahí habían celdas donde se torturaba a los prisioneros, donde muchos murieron sentados en una famosa silla eléctrica. Incluso hay fotografías de eso, donde colocaban a los prisioneros, le aplicaban descargas eléctricas, y ahí murieron una gran cantidad de dominicanos, otros fueron masacrados y torturados. Bueno, solamente de Santiago, 27 jóvenes que fueron conocidos entonces como los panfleteros, porque habían lanzado unos panfletos criticando a Trujillo, los 27 lo mataron en la 40. O sea, primero lo torturaron en la silla eléctrica y luego lo ahorcaron. Y todo eso fue obra del temible matón llamado Johnny Ave García, del que dicen que murió en Haití, y otras versiones dicen que está vivo, bueno, a los 94 años. De esas versiones, sí, me sorprendí al escucharle hablar sobre la revelación de doña Gloria Bolaño. Sí, así es. Y nos sucedió algo parecido. Sí. A usted un año posterior al mío, sí, porque a mí en el año 1998, en la ciudad de Miami, sí, ella me reveló esa condición, de sí, que él estaba vivo, sí, que estaba en México, estaría en México, sí, según los datos que ella podría manejar. Así es. Y realmente yo no he dudado de que eso tenga toda la posibilidad, sí, porque nunca el cadáver de él fue encontrado, no hay ninguna prueba de su muerte. No, nada. Y ella estuvo aquí en el país, la señora Gloria Bolaños, sí, en el año 2001, sí, en el gobierno, cuando el gobierno de Hipólito Mejía, ella vino a ver el doctor Albert, un señor que habían unos negocios con unos bonos chinos. Sí, porque ella tiene bonos del tesoro. Bonos, sí, del tesoro. Sí, sí, sí. Ah, y entonces... Usted está bien enterado. Sí, bueno, Gloria Bolaño es una testigo excepcional, pero hay otros testigos. Yo tengo otros testimonios. Bueno, ya luego sí escuché, bueno, mire, que ha ido relatando. En los próximos días, en la Feria del Libro que se va a hacer en España, que está dedicada a la República Dominicana en Madrid, el día 12 de junio, Dios mediante, nosotros ponemos en circulación una obra que se llama Johnny Ave García, vivo, suelto y sin expediente. Ahí hay una serie de datos interesantes sobre este personaje. Bueno, pero ese es un elemento concurrente, pero no es ahí central. Tenemos una parte de la historia ya en común, sí, en el conocimiento. Claro, y me alegra mucho tenerla. Bueno, el caso es que la dictadura de Trujillo fue liquidada, solamente había una forma de liquidarla, que era matándolo, como se le mató, sí, el 30 de mayo de 1961 en la autopista que conduce a Haina. En ese proceso, la muerte de Trujillo fue el resultado de un agotamiento de la sociedad dominicana. Este país estaba extenuado. Incluso la participación de Trujillo en acciones gangsteriles a nivel internacional. No solamente fue el atentado al presidente Betancourt de Venezuela, que estuvo al punto de matarlo. No lo mató por milésima de segundo, no explotaron la bomba por una milésima de segundo. Sin embargo, parte de la escolta del presidente Betancourt fue asesinado y Betancourt quedó con las manos quemadas, el cuerpo quemado. Bueno, el caso es que la OEA, petición de Venezuela, investigó el atentado, y toda la investigación arrojó con pruebas tangibles que había sido obra del generalísimo Trujillo de la República Dominicana, conjuntamente con un grupo de bandidos venezolanos de las fuerzas militares venezolanas. Entonces la OEA, a petición de Venezuela, fue convocada para aplicar sanciones a la República Dominicana. Son las famosas sanciones diplomáticas y comerciales que se dieron a la República Dominicana en la famosa conferencia de cancilleres que se celebró en San José de Costa Rica. Esa conferencia de cancilleres, celebrada en agosto, 25, 26 de agosto, determinó el aislamiento de Trujillo, que todos los países de América Latina rompieran relaciones diplomáticas y comerciales, no tuvieran comercio con la República Dominicana. Un verdadero cerco para que Trujillo no pudiese sobrevivir de todos los países de Latinoamérica, incluso con el apoyo de Estados Unidos. No se imagínense, ya la dictadura entró en una fase de descomposición. Bueno, es que los Estados Unidos, con lo que le sucedió con Galíndez, exacto, realmente ese fue el temor hacia ellos. Que él le logró invadir su terreno. Ah, no, violó las leyes federales norteamericanas. Sí, pero lo invadió. Y logró
y logró secuestrarlo y traerlo aquí, y traerlo aquí. Eso causó mucho temor. No, y no solamente eso, sino que ignoraba a Trujillo, es lo que yo pienso, y es lo que se ha podido establecer, que Galíndez colaboraba con el FBI. Sí. Por eso Hoover, el eterno director del FBI, en una rueda de prensa acusó públicamente a Trujillo de haber secuestrado en territorio norteamericano al escritor vasco español Jesús de Galíndez, sí, que había escrito un libro muy interesante, La Era de Trujillo, que no era que lo había escrito, era una tesis de la Universidad de Columbia, que la iban a conocer. Y entonces en la tesis él hacía un análisis, porque él había estado en el país, él había sido refugiado español de la Guerra Civil Española, y luego se había ido a cumplir obligaciones del llamado gobierno vasco en el exilio, que tenía su sede en Nueva York. Y entonces Galíndez, lo que hace en el libro, yo diría que casi todo el libro, revelar, no, primero un estudio de cómo funcionaba la dictadura, la estructura, pero no había nada ofensivo, salvo un párrafo, que a mi modo de ver fue lo que le costó la vida. Un párrafo en que Galíndez, sin ninguna necesidad, aunque parezca una crítica y con todo mi respeto a su memoria, sin ninguna necesidad, arguía que Ramfis Trujillo no era hijo legítimo de Trujillo. Eso causó un problema familiar, eso fue lo que determinó que la voluntad de Trujillo se transformara en una voluntad. Para muchos una revelación de la que no se debió de involucrar. Pero que además hoy día eso no tiene ningún sentido. En aquella época todavía había muchos prejuicios con los hijos fuera de matrimonio. Pero hoy día no. Pero imagínense dentro del contexto de la fecha. De la época. Sí. Y eso fue lo que causó el secuestro de Galíndez. Pero Trujillo no solamente mandó a matar a Galíndez, Trujillo mandó a matar a Betancourt. Trujillo mató al presidente Castillo Armas de Guatemala. Yo tengo una investigación, La Rapsodia del Crimen, donde demuestro la participación de Trujillo a través del coronel Johnny Aves García en Guatemala y un grupo militar. Trujillo mandó a matar a José Figueres y no lo pudo matar. Fueron apresados las personas que Trujillo contrató para matarlo en San José de Costa Rica. Al presidente Figueres en el 1958. Trujillo mandó a matar al presidente Villeda Morales de Honduras. O sea, Trujillo era un hombre que no tenía control. Trujillo incluso, que mucha gente lo desconoce, aunque fue su aliado y volvió a ser su aliado, pero en un momento dado no era su aliado, sino su enemigo. Mandó a matar a Fulgencio Batista Cuba, sí. Llegó incluso a tratar de sobornar a varios militares del ejército batistiano. O sea, Trujillo era un criminal nato. Aparte de que... De que inclusive se habla de que lo engañó. Cuando lo rescató aquí, lo salvó, le cobró, o sea, lo hizo que trasladara su dinero y luego lo despachó de aquí sin los recursos. En las últimas semanas en Cuba, antes de que Fidel Castro tomara el poder, Trujillo le dio apoyo a Batista. Sí. El apoyo, aquí había una armería que se llamaba Armería San Cristóbal, que producía las ametralladoras más rápidas del mundo. La gente no sabe eso. Eso lo habían creado unos técnicos alemanes. Que Trujillo le había dado participación en la República Dominicana después de la caída de Hitler, que llegaron a República Dominicana vía Argentina. En el libro mío hay muchos datos sobre eso. Y entonces montaron una armería, la Armería San Cristóbal, y las ametralladoras llamaban Cristóbal. Entonces Trujillo le mandó una cantidad enorme, porque le faltaban armas a Batista en los últimos meses, para fortalecer a Batista, para que resistiera la embestida de Fidel Castro. Y entonces, pero Batista no se la pagó, que salió huyendo y se cayó el gobierno de Batista. Y entonces cuando vino aquí, Trujillo le reclamó que le pagara su dinero, porque él le mandó las ametralladoras, y Batista le respondió a Trujillo, generalísimo. Fue el Estado cubano que se la tiene que pagar. Entonces Trujillo, ahí lo cuento yo en el libro, Trujillo se cruzó de brazos y le dijo, entonces, general Batista, presidente Batista, entonces usted dice que Fidel Castro que me la va a pagar. Entonces ahí lo apretó y efectivamente le pagó, creo que fueron 5 millones o 4 millones inmediatamente. Pero además lo humilló, lo hizo preso. Lo tuvo en La Victoria un día y medio, y lo hizo caminar preso con traje de presidiario. Así era Trujillo. Bueno, el caso es que Trujillo asesinó lo mejor de la juventud dominicana. Cayó preso en el movimiento clandestino 14 de junio. No hubo un hogar dominicano que no fuera prisionero del terror trujillista. Por eso cuando yo oigo a alguna gente hablar que se necesita un Trujillo en la República Dominicana, yo me pongo la mano en la cabeza. Cuando no hay memoria histórica, cuando no se conoce la historia dominicana, se dicen barbaridades de esa naturaleza. Trujillo, ni ningún Trujillo, puede volver jamás a tomar el poder en la República Dominicana, a menos que no tenga vinculación con sus crímenes y a menos que no haga una crítica rotunda
a los procedimientos y a las acciones del tirano Trujillo. Entonces, en ese proceso, para ya resumir, en ese proceso yo puedo decirle que el 30 de mayo de 1961, un grupo de dominicanos valientes decidieron casarse con la gloria en la autopista 30 de mayo, en lo que hoy es la autopista 30 de mayo, y liquidaron al tirano. La muerte de Trujillo desestabilizó la dictadura de Trujillo y en pocos meses la República Dominicana arribó a la libertad como consecuencia de los cambios políticos que se produjeron en el Estado Dominicano. Al regreso. Eso es parte de la historia dominicana, pero el trujillismo siguió vigente. Crisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en su mercado favorito. ¿Qué nosotros podemos decir hoy en día al comparar esta sociedad con esa sociedad del 61 a raíz de la muerte de Trujillo, pero saliéndonos de la parte estructuralmente de democracia? Sentimos que todavía nuestra sociedad es un tanto limitada, cobarde, yo diría muchas veces, al tener que enfrentar y asumir posiciones. Así es. El temor al poder. ¿Será que todavía hay una generación de hombres que vivieron y tuvieron que contenerse, que nos han enseñado a eso o que predominan? ¿Qué sucede? Mira, lo que pasa es que aunque Trujillo murió el 30 de mayo del 61, las estructuras del Estado permanecieron intocadas. O sea, aquí no se produjo una revolución, o sea, un cambio radical en la concepción trujillista del Estado. Nos liberamos de Trujillo, conquistamos la libertad, la libertad de hablar, la libertad de discutir, esos principios básicos del ser humano, pero no desmantelamos la estructura de pensamiento que Trujillo creó en la República Dominicana. La gestión administrativa del Estado Dominicano es básicamente trujillista. Es trujillista, entonces no se produjo. Cuando se produjo la revolución, que fue en el 1965, fue frustrada como consecuencia ya de hechos históricos que conocemos, la intervención militar del 28 de abril norteamericana de 1965. El país cayó en la polarización de la llamada Guerra Fría, o sea, la lucha del comunismo versus Occidente, o sea, y tomó otro matiz lo que debió ser la confrontación por la modernización de la sociedad dominicana, por los cambios estructurales en la sociedad dominicana, por la democracia social y económica en la República Dominicana. Entonces vino una represión política sangrienta, una represión incluso que de alguna manera castró muchas posibilidades democráticas de cambio en nuestro país. Entonces nosotros hemos heredado un conjunto de deficiencias, aparte de que el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch en 1963 impidió que el país pudiese enrumbarse por un sendero más prometedor. Que aplicaran los cambios que realmente demandaba la sociedad. Sí, porque el gobierno de Bosch en el 63 era un proyecto del presidente Kennedy, de la Alianza para el Progreso. Cuando digo un proyecto, no quiero decir que obedecía a la alianza al presidente Kennedy, porque Juan Bosch fue un hombre independiente y con mucho sentido del honor nacional, pero dentro de la configuración, digamos, social y económica del país, Kennedy depositó todas sus esperanzas en la Alianza para el Progreso para contrarrestarse a la Revolución Cubana. Los cubanos planteaban los cambios en América Latina, pero desde una posición extremista que sacrificaba la libertad de política. Entonces Kennedy decidió plantear los cambios desde una opción democrática que respetara la propiedad privada, pero que hiciera la reforma agraria, que distribuyera las tierras. Ese era el programa de Kennedy. Si usted estudia los 7 meses del gobierno de Bosch, se da cuenta que la asistencia de los organismos norteamericanos de ayuda, de los programas de ayuda, estuvo al día en apoyo a la administración del presidente Bosch. Quien derroca a Bosch son los grupos más atrasados de la sociedad dominicana, oscurantista, más reaccionario, esa es la palabra adecuada, y un sector importante del Pentágono norteamericano, el sector de asesoría militar norteamericana, que siempre fue partidario de gobiernos fuertes,
y que se contraponía al pensamiento de Kennedy. Y tan es así que derrocan a Bush y Kennedy condena el golpe de Estado contra Bush. Se niega a reconocer a las autoridades del triunvirato ilegítimas. Incluso plantea un contragolpe en la República Dominicana para reponer la constitucionalidad. Y en eso lo matan. ¿Y quiénes matan a Kennedy? Kennedy es muerto no por un tirador solitario, Howard, por favor, es muerto por una conjura de sectores de la sociedad norteamericana, representado en gran parte por el militarismo pentagonista norteamericano, por un sector importante de la mafia norteamericana y por un sector importante del exilio cubano, que veía a Kennedy como un traidor, porque entendía que Kennedy, cuando la invasión de Playa Girón, no completó el plan para derrocar a Castro y no desembarcó las tropas norteamericanas, que era la segunda parte del plan, que evidentemente de haber desembarcado en Cuba hubiese liquidado al gobierno de Castro. Entonces veían a Kennedy como un traidor, una parte del exilio, no me estoy refiriendo al exilio cubano, una parte del exilio, quizá la parte más recalcitrante, conspiró contra la vida del presidente Kennedy. Todavía hoy se investigan los lazos y los nexos de los grupos que conspiraron contra la vida del presidente Kennedy. Y el famoso informe Warren que se produjo de que de un tirador solidario, la gente se ríe por lo ridículo, que constituye ese informe que no arrojó la verdad sobre el caso de la muerte de Kennedy. Bueno, no hemos desviado un poco con lo de Kennedy, pero yo quería señalarlo para decir cómo la democracia dominicana pudo haber funcionado en el gobierno de Bush del 63. Claro, Bush después se radicaliza ideológicamente, ya vienen una serie de acontecimientos. Nadie entendió por qué la intervención militar norteamericana de abril del 65, el pretexto de que los comunistas se iban a apoderar del país resultó ser insuficiente, no era cierto, lo demostró la vida inmediatamente posterior. Y todo aquello creó un resentimiento en la sociedad dominicana, se radicalizaron muchos jóvenes que lamentablemente perdieron su vida en la lucha por la democracia. Y Bush efectivamente evolucionó en su pensamiento hacia posiciones radicales. Eso es parte de la historia dominicana. Pero el trujillismo siguió vigente. ¿Quién retoma el poder en la República Dominicana el 1 de julio de 1966? El presidente Balaguer. Que era el presidente títere en el momento de la muerte de Trujillo. De Trujillo, el heredero de todo el pensamiento de Trujillo. Claro, Balaguer no fue un Trujillo. O sea, Balaguer no fue a ejercer el poder como un dictador. No. Pero sí permitió la práctica de acciones represivas y autoritarias contra sus opositores. Sí empleó un método de político de trabajo en el Estado que se correspondía con una visión atrasada de la sociedad. Sí llevó al seno de las Fuerzas Armadas la división de grupos militares enfrentados, que todo el mundo recuerda. Sí promovió la represión en grado, digamos, definitivo, y hizo de la reelección presidencial un objetivo permanente para estar en el poder en la República Dominicana, y evitó la alternabilidad democrática, que hubiese sido un gran aporte a la democracia. Nosotros logramos la alternabilidad democrática en 1978, pero no fue que Balaguer la posibilitó. Fue gracias a la presión internacional, a la lucha pacífica del pueblo dominicano. Y a la posición del pueblo ya que realmente... Y sobre todo al papel que desempeñó la nueva administración norteamericana encabezada por el presidente Jimmy Carter. Jimmy Carter fue un gran aliado del cambio en la República Dominicana en 1978. De eso hay bastante documentación. Sí, o sea, sí. No voy a abundar sobre ya esa es la historia reciente. Ahora, nosotros sentimos algo. Gobiernos demócratas, sí, con concesiones totalmente diferentes, tanto la del doctor Balaguer como lo que fue la base de los gobiernos de Trujillo. Sí. Y sin embargo, todavía impera el que la lucha por el poder nos hace ver hacedores de esa dictadura, y que el poder por el poder lo permite todo. Bueno, porque aquí ha habido una degradación del debate y de la formación ideológica en el escenario dominicano. O sea, hoy día, por ejemplo, aquí hay una ausencia total de argumentación teórica ideológica. Es correcto. O sea, total. Usted me dirá, bueno, pero acuérdese que se cayó
el muro de Berlín, que se cayó la confrontación Unión Soviética-Estados Unidos, acuérdese que las ideologías cambiaron. Es que eso no implica que desaparezcan el basamento ideológico político de las formulaciones de los estados. Eso no indica que no se discuta el estado social, eso no indica que no se discutan las acciones para convertir la gobernabilidad de un país en una participación colectiva de sus fuerzas más sanas, democráticas. O sea, aquí lo que hay es una renuncia total a ese proceso. Aquí ha habido una corrupción en grado generalizado, como jamás se había conocido en la sociedad dominicana. Y una complicidad del sector político. Y una complicidad, no, yo diría que una degeneración, una degradación del sector político. Y además, fíjese, que es un dato importante, que yo creo que hay que anotarlo, que en el problema, en el proceso de la corrupción, Trujillo robó, Trujillo fue un gran ladrón nacional, pero robó para él. O sea, Trujillo no tenía depositado en el exterior ni un centavo. O sea, toda su fortuna se quedó aquí cuando los héroes del 30 de mayo lo liquidaron. Hoy día, o sea, hoy las fortunas no se saben dónde están. No se saben dónde están. Estamos esperando la develación de los bancos internacionales. De los bancos internacionales. Los papeles de Panamá, sí. La que yo qué. O sea, todas las cosas. Los Odebrecht, que no terminan de hablar claro. O sea, pero Trujillo dejó su fortuna en la República. Esto no lo digo como un mérito a Trujillo, lo digo como un elemento catalizador de que esas riquezas que después fueron más dilapidadas en este país y vendidas en este país, que nunca debieron venderse. Y distribuidas por aquellos que estaban alrededor del régimen, que muchas veces se vistieron de héroes, claro, pero que eran cómplices de ellos. Que fueron cómplices. Los cómplices del sistema. Se hicieron negociantes. El pueblo dominicano ha sufrido un retroceso en términos políticos. Aunque en términos de libertad, la libertad de palabra, conservemos realmente. Pero yo creo que ahí nos hemos confundido. Nos hemos confundido. Y lamentablemente, hoy hablamos de democracia, una democracia real, porque tenemos que decir que es real. Sí. Ahora, con muchas cuentas pendientes para nosotros podernos sentir satisfechos como ciudadanos. Por supuesto. La primera es la de que los partidos políticos dejen de actuar primero bajo el secuestro. La dirección de los partidos la secuestran y no permiten la democracia interna. Así es. Entonces, de nada tiene sentido hoy ser miembro de un partido político, porque al final uno se tiene que convertir en un cómplice o en uno más de esos miembros que simplemente van a tener que decir, levantar la mano para aprobar con lo que no está de acuerdo. Así es. Entonces ha habido una suplantación, digamos, de la voluntad democrática de las organizaciones, en sentido general. Siempre hay excepciones, evidentemente nada es absoluto, hay excepciones, pero no son suficientes para garantizar un reordenamiento democrático de la nación dominicana. Hoy día nosotros estamos discutiendo temas que debieron concluir en el siglo pasado en la República Dominicana. Nosotros no debíamos convertir la modificación constitucional en un tema político crucial en nuestro país. O simplemente de candidaturas. Entonces, gran parte del país político, está en la chismografía política. Están los temas básicos de sociedad aislados. No se discuten. Se discuten muy pocas veces. Entonces, eso le ha permitido a una camada de políticos oportunistas lograr comprar votos de los electores, utilizar los recursos del Estado, corromper con programas de asistencia social, entre comillas, no, que ni son suficientes para resolverle sus problemas, pero sí son valederos para cambiar su criterio y alterar su conciencia política democrática. Bueno, entonces, ese es parte del drama. Ahí viene el populismo político. Ahí viene el populismo político, pero en su peor fase. Sí. Porque hay un populismo que en la experiencia latinoamericana. No, porque ya no es ideológico. Ya no es ideológico. Es simplemente de conducta. Y de buscar lo que creo que me conviene. Y no me importa la sociedad. Tampoco soy condenado por la sociedad. Porque la sociedad al final. Es cómplice. Y esa es mi. En estos momentos, ese es mi mayor trauma. Así es. Que hemos llevado las cosas a un nivel donde quienes no tenían condiciones, sí, se han apoderado del poder en sentido general, porque vemos todos los partidos en lo mismo, tanto los de oposición como los de partido de gobierno, sí, se han apoderado del poder y han utilizado ese poder para ellos simplemente validarse. Así es. Validándose a través del poder político. Así es. Y la sociedad suelta. Así es. Entonces, hablar de un cambio también muchas veces
se nos dice a nosotros, vamos a cambiar, pero esto es un cambio de qué, a veces lo que de nombre por nombre. Exacto, hay que cambiar la sociedad, hay que cambiar las estructuras sociales, hay que cambiar nuestro comportamiento, hay que cambiar nuestra conducta, hay que cambiar nuestra precaria formación, no solamente en términos políticos, en términos educativos, en términos sociales. Tenemos que dar paso a un mundo nuevo. Y de conducta social. Y fíjese que vivimos en un mundo que está evolucionando a pasos gigantescos. O sea, estamos en la era cibernética, estamos en la era digital, estamos en la era global. Estamos frente a acontecimientos en el campo científico que desbordan incluso la imaginación más fecunda que pudo haber en el siglo pasado. O sea, estamos ante cambios reales, claro, en medio de una gran inequidad, en medio de grandes injusticias. Evidentemente, porque los polos de poder siguen jugando, digamos, a sus propios intereses. Pero nosotros tenemos que luchar por una mayor democracia, más una regeneración del cuerpo político dominicano. Este 30 de mayo, este 30 de mayo de 1961, que nosotros estamos hoy recordando, debe servirnos como una reflexión, honrar a los héroes que acudieron a su cita con la historia y recordar que ese hecho histórico de quitarnos a Trujillo del medio debe ser completado. Todavía hoy está pendiente con una sociedad democrática más amplia, de mayor participación, con mayores beneficios para las clases más necesitadas, con un concepto diferente que contrarreste la tendencia egoísta que predomina en vastos sectores organizados de nuestro país. O sea, yo creo que esa debe ser la gran lección. Y los demócratas tenemos que reunirnos y tenemos que juntarnos y pasarle por arriba incluso a los intereses particulares. O sea, tenemos que crear un gran frente, una gran fuerza social, incluso política y hasta electoral, con un programa mínimo que pueda de alguna manera ser sustentado por las fuerzas económicas vitales de la sociedad. Un programa mínimo a desarrollar en 3 años, en 4 años, para empezar a crear las bases de un cambio en la República Dominicana y para que cada 30 de mayo los dominicanos podamos sentirnos orgullosos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos podamos sentirnos más orgullosos de aquel paso heroico que un 30 de mayo de 1961, alrededor de las 10 de la noche, dieron ellos cuando emboscaron al tirano, a esa fiera llamada Rafael Leónidas Trujillo, que deformó completamente la estructura social dominicana, la mentalidad de los dominicanos, que humilló como déspota, digamos, la dignidad de todos nosotros. Ya que nuestra clase política deje el temor, que abandone el temor. Y que abandone el ¿por qué? Porque tienen un miedo. El miedo paraliza. A perder el poder. O sea, se han visto colocados dentro de unas posiciones políticas y sociales que realmente le han temido tomar acciones. Sí. Como que sienten que si toman acciones y en el mañana lo van a perseguir. O la sociedad lo echa a un lado, pero no hacen nada. Han pasado por los puestos y los puestos siguen iguales. Nuestra sociedad se va deteriorando producto de esa inacción y de esa falta de responsabilidad al momento de actuar. Y yo creo mucho en la juventud dominicana, pero en la juventud que se está capacitando, en la juventud que se está formando, en la juventud de las universidades, en la juventud de las escuelas, en ese tipo de segmento social. Y en la juventud libre. Y la juventud libre. La juventud libre, aquella que ya no nos va a preguntar a nosotros por quién votar. Exacto. Sino que va a tener su propia conciencia y su propia libertad y sus intereses para accionar. Para comprometerse. Así es. ¿Por qué? Porque estamos apostando a una generación inmediata. Así es. Estamos hablando que aquí en el año 2020 debemos cerrar muchos capítulos. Por supuesto. Y debemos dar un paso adelante. Pero muchos capítulos. Y no quedarnos atrás. Porque si nos quedamos atrás, la sociedad va a entrar en descomposición absoluta. Y el día que entre en descomposición absoluta, no tenemos nada que hacer en este país. Y el primero de los capítulos es el de nosotros ver los nuevos caudillos que se han convertido en eternos candidatos. Año por elecciones tras elecciones, no importa si ganen o no. Así es. O sea, nosotros debemos ser una sociedad ya con un sentido diferente y con una orientación diferente de avanzada. Debe haber movilidad económica, movilidad política, movilidad social. Totalmente de acuerdo. O sea, nosotros tenemos un país, una tierra bendecida por Dios, productiva, en capacidad de satisfacer las necesidades de sus habitantes, pero necesitamos un reordenamiento. Estamos entonces aquí llegando a donde se hará un homenaje, un acto que debe ser de eterna recordación. Sí. Realmente. Sí, no, a los héroes del 30 de mayo. Este acto, todos los,
todos los 30 de mayo se realiza con la participación de las fundaciones, pero específicamente de la Fundación 30 de Mayo, que está integrada por familiares de los héroes del 30 de mayo. O sea, hay un relevo de generaciones para rendir homenaje a los mártires, para que no haya olvido, porque la desmemoria atenta contra, digamos, la integridad humana, social y política de los pueblos. Entonces hay que preservar esa memoria, y yo creo que se hace un gran acto aquí siempre. Incluso se cantan canciones, hay discursos, hay una reafirmación de una voluntad ciudadana para preservar esto y para que el pueblo dominicano no pierda su memoria. Bueno, así que vamos hacia el acto, sí, para también compartirlo con ustedes. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. No. Para mí es un honor. Siempre. No, para nosotros realmente que esta base y este conocimiento permanezca y que las nuevas generaciones, que es a la que nosotros estamos queriendo hacer el llamado de atención con este tipo de programas, sepan cuál es el compromiso que tienen. Exacto. Es un compromiso de generación. ¿Por qué? Porque no se puede nada más mirar lo malo. También tenemos que saber cuáles han sido los grandes pasos que aquí se dieron para hoy poder tener el nivel de libertad, por lo menos el derecho a hablar, y el derecho a nosotros también transitar y observar cosas. Así que le toca a esa nueva generación de políticos y de sociedad a dar sus pasos y a buscar sus propias libertades. Así es, de acuerdo. Gracias. Hoy se cumplen 58 años del ajusticiamiento del tirano Rafael Trujillo. Y es importante que en el día de hoy recordemos con respeto a las miles de víctimas de esa dictadura, que al mismo tiempo le rindamos homenaje a los protagonistas de esa jornada heroica. Y al mismo tiempo que relacionemos la importancia de ese hecho con lo que está aconteciendo hoy en día en la República Dominicana. Hay personas que están haciendo la apología de la tiranía trujillista. Eso en parte tiene que ver con el hecho de que hay insuficiencias, ¿verdad?, en nuestro ordenamiento democrático. Pero yo quisiera resaltar que los problemas de la democracia no se resuelven eliminando la democracia. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Si la democracia dominicana es limitada, es imperfecta, pues tratemos de mejorarla, tratemos de corregirla. Incluso exaltar los hechos de sangre del tirano Trujillo enarbolando la mano dura para resolver problemas de la República Dominicana es un hecho que está tipificado en las leyes dominicanas como delito. Y creo que es importante decirlo hoy, porque si bien la República Dominicana no hemos logrado construir una democracia plena, pero eso no es razón para pretender de manera absurda retrotraernos en el pasado. Hoy conmemoramos el 58 aniversario del ajusticiamiento del dictador Trujillo y estamos aquí en el monumento a los héroes del 30 de mayo en la avenida George Washington, justo frente al lugar donde él fue ajusticiado hace 58 años. La importancia de que este acto se celebre cada año es precisamente para que la juventud dominicana y el pueblo en general mantenga vivo en el recuerdo colectivo la acción heroica que se llevó a cabo aquí hace ya 58 años, que permitió que los dominicanos nos despojáramos de la dictadura trujillista y comenzáramos a construir una sociedad democrática que también ha costado mucho sacrificio y mucha sangre, muchas luchas para poder construir este sistema democrático que aún con sus imperfecciones hoy disfrutamos, pero gracias a la acción de esos hombres de hace 58 años que llevaron a cabo la hazaña de eliminar la dictadura de Trujillo con su acción heroica.
En este acto conmemorativo al 58 aniversario del ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo, estuvieron presentes distintas personalidades y se finalizó con la participación del cantautor Claudio Cohen. Sé que hay en tus ojos un solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar, mirando siempre en un lugar.